Muy buenas tardes. Soy Ana María Cervera de Rebolledo, integrante del Patronato de Compartir Fundación Social, institución que otorga cada año los premios Compartir. En su nombre, agradezco su compañía en la presentación virtual del trabajo que realiza la ganadora del premio a la institución en fomento del voluntariado, cuyos logros son dignos de aparecer siempre en primera plana o en horario estelar. Se trata de Un Techo para mi País, México, una organización de la sociedad civil muy querida, yo creo que por todos o casi todos los mexicanos, no solo por el gran trabajo que realiza aquí y en América Latina para ayudar a reducir la pobreza, sino también por la manera como acerca a nuestros jóvenes a la realidad del país. Los concientiza sobre la importancia de participar en su transformación y los organiza y capacita para hacerlo de una manera profesional y comprometida, al tiempo que los ayuda a crecer humana y laboralmente. Pero mejor los invito a ver este valioso video y al final, María Emilia García Arteaga, directora de Techo México, va a darnos un breve mensaje. Gracias de nuevo por su interés y esperamos que estas buenas noticias nos unan más que nunca y nos animen a ser parte del cambio que necesitamos como sociedad y como nación. También, por favor, los invito a visitar nuestro sitio en internet www.compartir.org.mx para conocer todos los eventos que hemos preparado para celebrar con ustedes a nuestras ganadoras. Gracias. Servir. Solidarizarse. Construir con los demás. Construir para todos. Ese impulso humano que sale a flote en circunstancias catastróficas. Ese deseo de colaborar ante el dolor o la necesidad, que nace desde el fondo, espontánea y naturalmente. Sin distinción alguna, esa voluntad se manifiesta como una manera de compartir, de hacer más livianas las cargas. La gente de nuestro país ha dado grandes muestras de solidaridad y generosidad en los terremotos, los huracanes, las inundaciones. Sin embargo, cuando las personas se organizan y actúan de manera grupal sobre una causa, con objetivos concretos en la mira, es cuando el voluntariado es más efectivo. Una de las organizaciones de la sociedad civil latinoamericana más reconocida por formar y movilizar a jóvenes voluntarios para trabajar en la superación de la pobreza, con y en favor de personas que habitan en asentamientos populares, es Techo. En nuestro territorio, comenzó a operar en 2006 y se constituyó legalmente como asociación civil al año siguiente bajo el nombre de Un Techo para mi País, México. Desde entonces, ha sabido convocar, capacitar y organizar a miles de voluntades con memorables y asombrosos resultados. Aunque en sus inicios su trabajo se limitó a la detección de comunidades y aplicación de encuestas para trabajar con ellas, así como en la construcción de viviendas de emergencia, en solo 3 años movilizó a alrededor de 6.500 voluntarios en Ciudad de México, Estado de México y Querétaro. En los años siguientes, Techo y sus voluntarios respondieron a muchas de las principales emergencias que han sacudido al país. En 2017, después de los sismos, 400 voluntarios construyeron en Oaxaca 100 viviendas en una semana. Y en 2019, en San Juan, Colorado, en el mismo estado, un grupo de más de 500 voluntarios construyó 150 viviendas en la convocatoria más grande de la historia de Techo en el país.
Desde 2012, la organización implementó un modelo de trabajo enfocado en el desarrollo comunitario, en el que los líderes y vecinos de los asentamientos son los protagonistas de su propio proceso. El programa Voluntariado Techo México persigue diferentes objetivos, entre los que destacan promover liderazgos entre los jóvenes voluntarios que faciliten la transformación individual y colectiva, y desarrollar programas y proyectos que solucionen la vulneración de derechos humanos en los asentamientos populares y que promuevan su desarrollo como, entre otros, construcción de viviendas, reforzamiento escolar y alfabetización, capacitación en oficios y fomento productivo. El programa consta de dos momentos fundamentales: gestión de equipos y formación de voluntariado. La gestión de equipos abarca la planificación del proyecto, la captación de los voluntarios que se necesitan, la inserción, el seguimiento y la renovación de su compromiso o su salida. La captación se lleva a cabo principalmente a través de campañas en universidades y preparatorias. Después de una inducción presencial y de la asignación de un proyecto, se firma un plan de trabajo, elaborado por el mismo voluntario, y una carta compromiso en la que se estipulan sus deberes, obligaciones y derechos. Con la formación de voluntariado, se capacita al equipo en las tareas para realizar su rol y se promueven la conciencia y la acción social para generar en sus integrantes un pensamiento crítico y propositivo, así como acciones concretas para mejorar la realidad del país. Los voluntarios pueden sumarse por una sola ocasión para participar en una actividad o proyecto específico en un fin de semana, como los voluntarios de las empresas aliadas, por ejemplo, o integrarse al equipo fijo, asumiendo un compromiso de por lo menos 6 meses de permanencia. Gracias al valor, la sensibilidad y sobre todo la concepción, responsabilidad y operación de Techo, ha sido posible que muchas familias, comunidades y personas en situación de pobreza que viven en asentamientos populares hayan tenido la posibilidad de solucionar sus carencias y además, junto con los voluntarios, tomar los problemas en sus manos y ser parte de una solución feliz y solidaria. Esta maravillosa institución nos cambia, nos hace más conscientes a todos, a los beneficiarios que descubren sus habilidades desconocidas, su poder, a los voluntarios que al guiar los procesos también descubren el claro camino de su vocación, a la institución al ver logradas sus realidades, y también a todos nosotros que desde otras trincheras admiramos y nos transformamos con tanto amor, tanto trabajo, tanta tenacidad. Compartir Fundación Social tiene el gusto de reconocer a Un Techo para mi País, México, Asociación Civil, con el premio a la institución en fomento del voluntariado por el impacto social que ha logrado en la promoción y el fomento del voluntariado, habiendo conseguido captar, capacitar y movilizar desde su fundación a más de 75 mil voluntarios que con su pasión, entrega y humildad han contribuido en la construcción de un país más justo e igualitario. Hola a todos y a todas, soy Emilia García Arteaga Molinar, directora general de Techo aquí en México. Como platicábamos en el video, somos una organización civil que lleva 23 años trabajando en la región. Estamos presentes en 18 países de América Latina y esa es una de las cosas que más nos orgullece del trabajo que hacemos, ¿no? Es una organización que nos permite vincularnos con otras realidades y que, a pesar de que tenemos muchas diferencias
en los términos sociales o culturales, también tenemos demasiadas coincidencias con el resto de América Latina y nos sentimos orgullosamente una misma región. Y que uno de los problemas que nos une, y más que los problemas, las ganas de solucionarlo, son la parte del programa de voluntariado juvenil y el trabajo en los asentamientos populares. Me gustaría contarles un poco más de por qué tomamos esta decisión de trabajar en estos territorios. Los asentamientos populares son comunidades que están en una situación vulnerable dentro de las mismas ciudades. De pronto, si pensamos en pobreza, pensamos en quizá escenarios más lejanos o que están un poco más como ajenos a nuestra realidad cotidiana. Y en realidad, lamentablemente, 7 de cada 10 personas que viven en situación de pobreza viven dentro de una ciudad. Esa es una de las cosas que nos impacta todo el tiempo y que los voluntarios tienen esa oportunidad a través de Techo de enfrentarse con esa realidad y no solamente enfrentarse, sino poner al servicio sus conocimientos, su talento, sus ganas y juntarla con los referentes comunitarios, que es otro componente muy importante del trabajo que hace Techo. Específicamente, como digo, usamos el término de asentamientos populares porque queremos resaltar lo que las personas que viven en estas comunidades hacen, ¿no? Hay datos muy impactantes que hablan de que 1 de cada 4 latinoamericanos vive en un asentamiento popular. Es decir, estamos hablando de más de 100 millones de personas en la región que viven en una comunidad en donde no tienen una vivienda digna ni acceso a servicios. Y entonces hay una concentración de derechos vulnerados que nos preocupa mucho y que queremos hacer algo al respecto, ¿no? Trabajamos por que estos asentamientos populares reconozcan la fuerza que tienen en sí misma y que puedan lograr que sus derechos sean respetados. El trabajo con los referentes comunitarios también nos inspira muchísimo porque es poner el foco en las personas que están viviendo esa problemática junto con el apoyo de los voluntarios. En ese encuentro es donde sucede la magia de Techo. Yo misma soy un ejemplo, ¿no? De los miles de voluntarios que han pasado por acá en México, hemos movilizado más de 75 mil jóvenes que han participado en un proyecto y que tenemos datos de cómo evalúa la experiencia, ¿no? El programa de voluntariado está evaluado en un 95%, es decir, están 95% satisfechos con todo lo que se vive por acá. Incluso casi el 80% afirma que generó nuevos conocimientos, casi el 60% afirma que aplicó específicamente lo que está estudiando en la universidad en un proyecto en comunidad y prácticamente el 40% afirma que les sirvió como información también para tomar una decisión respecto a su carrera profesional. Entonces es una experiencia que la verdad es que cambia la vida, que te marca de muchas maneras y que te hace pensar que justo eres muy útil y eres muy valioso para mejorar el país. Así que queremos agradecer muchísimo a los premios Compartir por este premio porque nos permite seguir trabajando con la juventud que además de pronto está estigmatizada, de que no, que quizá es individualista o que no piensa en los demás o que solo le importan ciertos temas de generación, pero la verdad es que llevamos estos 13 años trabajando en México demostrando que la juventud tiene todas las ganas y toda la disposición de seguir aportando y de pensar siempre en colectivo. Entonces, este premio, pues muchas gracias a Premios Compartir de nuevo y a todos los voluntarios y voluntarias que lo hacen posible. Las historias son muy conmovedoras a nivel personal. Tengo el honor de conocer a cientos, si no es que miles de voluntarios que han pasado por esta organización y que sé que ponen todo el cariño y todo el empeño en los proyectos. Así que este premio nos va a seguir impulsando, sobre todo en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, invitar a las juventudes a que se sumen, no solamente a este proyecto, sino a cualquier proyecto de voluntariado, porque realmente es una experiencia que te cambia la vida.